Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, recuerden suscribirse, están a tiempo de hacerlo hoy viernes, pueden hacerlo incluso hasta mañana sábado, temprano en la mañana. 3 fijos para el sábado, es decir, para mañana, 3 fijos para pasado mañana domingo y las morochas del resto de las carreras, toda esta información enviada por mensaje de texto a su teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito. No olviden que los cajeros de Banesco y Provincial en muchos casos aceptan dinero o depósitos en efectivo y tienen la opción de la transferencia bancaria, que tiene que ser del mismo banco, Banesco o Provincial. Números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico y aquí en ramon30g.wordpress.com, haciendo clic en la imagen del plan VIP, está toda la información acerca de la suscripción como tal y acerca de las diferentes formas de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, cualquiera que sea la operadora, a la 0900-3080, que es nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos. Y si usted lo escucha en su totalidad llamando desde un celular, va a recibir en ese dispositivo 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones nuestras sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo, así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy viernes, carreras en Valencia, nuestra información disponible a partir de las 10 de la mañana. 0900-3399, la única línea 900 de hipismo en Venezuela, que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, puede hacerlo desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto y por ende la 933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0900-3080, nuestra línea de información general. Boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden que llamando desde un celular y escuchándolo completo reciben también la promo de Quorum Telecom y su combo 900. La mensajería de texto es la 3399. El menú de opciones, ustedes lo conocen, está disponible para Valencia a partir de las 10 de la mañana. Recuerden la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. Sí, la primera es la del disparo y en la última, como siempre, el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, como siempre, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y nuestro inconfundible carrera carrera, el carrera carrera de las mantequillas, no tiene comparación, enviando la letra M más el número de la prueba a la 3399, usted va a recibir 2 informaciones fundamentales. Por una parte, marcas de referencia, caballo que no aparezca allí, caballo que muy difícilmente gane. Más de un 80% de los ganadores están en esas marquitas de referencia de nuestro carrera carrera. Esta información es útil
a la hora de multiplicar en el 5 y 6, en el loto o en el pool de 4, porque usted no se sale de allí y muchas veces, casi 8 o más de 8 de cada 10 veces, va a tener el ganador en esas marquitas de referencia. A la hora de la tabla fija o del remate, hay opciones que se pueden presentar, caballos que quedan fríos, tablas fijas económicas, pero usted sabe que el ganador muy posiblemente esté allí en esas marquitas. Entonces, vale la pena tener esa información tan efectiva. Además de eso, está el comentario profesional de este servidor y entonces ese carrera a carrera se convierte en una herramienta poderosa para tomar las mejores decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija y a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. M más el número de la prueba a la 3399. En cuanto a la información internacional, recuerden 12 del mediodía la etiqueta NY con el pronóstico de los dos Big Four para Acueduct. NY a partir de las 12 del mediodía. Luego a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, CAL con la información de los dos Big Four para Santa Anita. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana está en la página 45. Vamos a verificar bien. Página 45 de la revista El Hachazo Hípico en su edición de esta semana. Bienvenidos pues a nuestro espacio de hoy, 18 de marzo, día viernes, carreras en Valencia a partir de la 1 y 20 de la tarde. Un total de 10 carreras con dos pruebas selectivas. La Copa Queen Blue en la segunda, donde participan 4 potras de 3 años, y la Copa El Nevado en la tercera, donde participan 5 potros tresañeros, ambas carreras en 1.300 metros. Yo comentaba ayer a través de la cuenta de Twitter y a través de la página pública de Facebook, decía que el hecho de hacer estos 2 días de carrera en Valencia se está haciendo cuesta arriba. Y de hecho, esto lo comentaba en el programa de ayer jueves. Yo decía, es difícil cuando se le pide al Hipódromo de Valencia que haga 2 días de carrera todas las semanas para suplir lo que está dejando Santa Rita. Pero entonces las consecuencias de hacer 2 días de carrera son estas. Entonces, llamados desiertos, carreras llenadas a juro. El programa de ayer arrancó con una competencia donde habían sido inscritos 7 ejemplares y de esos 7 ejemplares retiraron a 4. Entonces, es una carrera que se pierde a nivel de jugada. Y hay que ver las dos caras de la moneda porque obviamente la jugada es importante, ¿verdad? Porque en base a la jugada es que se da el ingreso de los hipódromos nacionales. Pero por otra parte hay que ver también la posición del propietario, por ejemplo, que tiene un caballo en estos lotes y no puede llenar una carrera. El caballo no corre porque el caballo no corre porque el llamado quedó desierto. Esa es la otra cara de la moneda. Pero en muchas oportunidades ocurre que se hacen tantos llamados y no hay caballos suficientes para cubrirlos. Entonces uno ve la enorme cantidad de ejemplares retirados. Bueno, fíjense ustedes el programa de ayer. Más de 20 ejemplares retirados en el programa de ayer. Y eso es consecuencia de qué? De que no hay caballos suficientes para llenar un llamado. Entonces hay que meter caballos y rellenar las carreras. Entonces esto no es bueno tampoco. Es preferible, como se hizo la semana pasada, que se haga un solo día de carreras. Pueden hacer hasta 12 competencias. Pero entonces se hacen carreras más nutridas, carreras incluso más equilibradas y carreras que se hacen más interesantes para la jugada. No podemos olvidar las dos cosas. No podemos olvidar que la jugada es la base del ingreso de cada hipódromo. Eso es importantísimo. Hay que respetar la posición del propietario que tiene un ejemplar en un lote como los lotes de las dos primeras carreras de ayer, porque en la segunda carrera al final terminaron corriendo 4 yeguas. ¿Pero por qué? Porque son carreras que son llenadas. Y bueno, el propietario necesita también su ingreso y necesita que se hagan las carreras. Pero entonces hay que buscar también la vuelta, rediseñar estos llamados de repente cuando no hay inscritos suficientes. O sea, hay alternativas, hay salidas para este tipo de situaciones. Salidas que pueden evitar estas carreras desiertas. Y la gran solución, para mí, por supuesto, es la que hemos propuesto en muchas oportunidades. Las carreras de reclamo, pero las carreras de reclamo opcional. Eso fue un intento que se hizo mal administrado, mal llevado, no le pararon y no funcionó.
Pero la gran solución puede ser, no voy a decir qué es, pero puede ser la carrera de reclamo opcional. ¿Por qué? Porque usted agarra esta primera carrera de ayer, por ejemplo, donde fueron llamados a correr caballos de 4 más años, ganadores de 3. Se podía hacer un reclamo opcional y usted pone allí caballos ganadores hasta 3 carreras, reclamo opcional y pone un precio X. El propietario que puede inscribir y ofrecer a la venta su caballo lo hará. Y el propietario que ve en estas carreras una oportunidad de conseguir un ingreso por vía del premio, lo inscribirá. Pero entonces el llamado se hace abierto. Se hace un llamado abierto. O se hace un llamado para caballos ganadores, en vez de ser estos ganadores hasta de 3, ganadores hasta de 4 o 5. Pero se hace un reclamo opcional. Entonces se hace una carrera que puede atraer más inscritos. Y entonces esto sería beneficioso. Entonces, por supuesto, la relación de hándicap favoreciendo a los caballos ganadores de menos carreras, etcétera. Esas son cosas que se pueden hacer. Que no es, no, yo no estoy descubriendo el agua tibia tampoco, ni hay que ser científico para determinar esto. Es lo que uno ve en el hipismo internacional. Porque en el hipismo internacional uno no ve llenadera de carreras. ¿Por qué? Porque hay las condiciones, los llamados apropiados a la situación para poder hacer carreras nutridas. Entonces, voy a sugerir una vez más que se abra esta opción de hacer carreras de reclamo opcional. El que quiera vender su caballo, lo vende. El que no lo quiera vender, pues corre allí también. Y no, el caballo no está en venta. Esta es la figura en Estados Unidos del Allowance Optional Claiming. Esas son las carreras que usted ve que dicen OC, es Optional Claiming, que quiere decir reclamo opcional, donde el propietario tiene la potestad de poner o no a la venta su ejemplar. Pero hay un llamado donde él puede inscribir su caballo. Entonces, esto hay que aplicarlo en Valencia. Y esto hay que aplicarlo también en La Rinconada, porque en La Rinconada tampoco es que hay la caballada suficiente para hacer jornadas de carreras completas. Pero si se redimensiona, se reestructura la programación y se hacen estos llamados, por ejemplo, reclamos opcionales, yo les garantizo a ustedes que no tendríamos tantos llamados desiertos como lo que estamos teniendo hoy en día, que perjudican al espectáculo, que perjudican la apuesta, que perjudican el ingreso del Instituto Nacional de Hipódromo. Es simplemente mi opinión, cada quien tendrá la suya, pero nuevamente asomo esta idea como una posible salida para evitar tantos llamados desiertos. Dicho esto y deseándoles todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con la información de ejemplares retirados, la que manejamos al momento de grabar este espacio. Por favor, revisen en su centro hípico de confianza la información actualizada. En la primera no corre alérgico el 1, ni King Alex el 4, 1 y 4 retirados en la primera. De allí pasamos al 5 y 6 nacional. En la primera válida no corre muy atento el 2, ni rompe pista el 5. 2 y 5 en la quinta del programa. Posteriormente, en la séptima, que es la tercera válida, retirada ansiedad número 7. De allí pasamos a la octava, está retirado el 10, el dorado Sore número 10. Por cierto, se murió este caballo. En la novena, retirado Tiago Montón, número 5, es la quinta válida para el 5 y 6. Lista oficial de ejemplares retirados al momento de grabar este espacio. Les repito que hay que revisar en su centro hípico de confianza la información actualizada. El disparo va a correr hoy en la primera. Fíjense que ayer el disparo corría en la segunda, al final corrieron 4 y una de las retiradas de última hora fue Chispita, que era la yegua que nos gustaba en la segunda del programa. Entonces la carrera pues quedó desierta y nuestros seguidores pues quedaron desprovistos del disparo de la 3399. Así que bueno, vamos a buscarlo hoy. Una carrera de 1000 metros, caballos ganadores de 4 a 6 competencias. Lindoso el 2, le buscan un descargo, lo cual es importante. Este es un caballo que venía corriendo o viene de correr con 59 kilos. Puede defenderse bien en este tiro. The Best Special número 5 viene de sorprender en su carrera más reciente. Esto fue hace un par de semanas. Puede repetir porque este caballo, de hecho, en este tiro ha ganado 2 de 2. Y el 6 Sagatian, un caballo que puede ser la sorpresa en esta primera competencia del programa. Él viene de ganar en un reclamo, pero antes había corrido con caballos, si se quiere, un poquito más fuertes. Vamos a indicar el 2, el 5 y el 6 en la primera.
y uno de ellos será el disparo de la 3399. No dejen entonces de enviar la etiqueta disparo al código 3399. La Copa Queen Blue es la segunda del programa. Son 1300 metros. Yo pienso que la Tordilla Street Star va a mantener su invicto. Y hasta que no se pierda, hay que seguirle indicando. Es la primera del pool de cuatro. Ella viene a ganarse a Tía Mariela por escaso margen, pero yo pienso que aquí, partiendo por fuera, tomando la iniciativa, corriendo cómoda, yo creo que ella puede ganar nuevamente. Así que no voy a inventar contra ella hasta que se pierda. Street Star número 4 en la segunda. Les recuerdo una vez más el plan VIP de las mantequillas del 30G, 3 fijos para mañana sábado, 3 fijos para pasado mañana domingo y las morochas del resto de las carreras, todo esto directo a su celular. No olviden los números de cuenta publicados en la página 45 del Hachazo Hípico. Pueden llamarnos al 0414-299-2963 para obtener información acerca del plan VIP. Pueden visitar nuestra página en internet ramon30g.wordpress.com y tendrán, por supuesto, allí toda la información acerca de la suscripción y de las diferentes formas de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales a las 12 del mediodía NY para el hipódromo de Aqueduct, los dos Pick Four, y a las 3 de la tarde la etiqueta Cal con los dos Pick Four para Santa Anita, la mejor información internacional, en el código 3399, el código de las mantequillas del 30G. La fija de las Novalias correrá en la Copa del Nevado. Este es otro contra el cual no vamos a inventar, el 1 King Angelus, un caballo que va encaminado hacia los grandes premios allá en Valencia. Viene de superar a este lote con bastante solvencia y no veo por qué no lo pueda hacer de nuevo. Él se ganó a Balmoral por 11 cuerpos, no ha enfrentado ni a Gold Classic ni al debutante Prince Pharaoh y a Classic Day se lo viene a ganar por 9. De tal manera que es una carrera donde no se puede inventar King Angelus el 1 como base en las carreras no válidas. Y en la cuarta, una prueba para caballos de 3 o más años, debutantes o no ganadores, vamos a indicar a Río Araciama, número 1. Este caballo es de La Rinconada, se lo llevan a debutar allá en Valencia y puede responder, quien quita, a pesar de que es difícil correr allá en Valencia. Gran Gabriel, número 3, porque su carrera anterior es buena, él es cuatroañero, es cierto, va a correr contra los potros, pero la carrera anterior de este caballo fue buena y va a la segunda en Valencia. Y Gran Abarrio, número 5, viene de 2 segundos de manera consecutiva, está, si se quiere, de turno en este lote, sin ser una maravilla este caballo de Pérez Abarrio, pero igual luce con primerísima oportunidad. 1, 3 y 5 en la cuarta del programa. Vamos a hacer la pausa acostumbrada, colocaremos nuestros mensajes comerciales y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional, aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Ya venimos. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora.
y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Como siempre, nuestros puntos de contacto en las redes sociales, la cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry para los que tengan su BlackBerry o los que tengan la aplicación BBM instalada. La página pública de Facebook, que es tal cual como aparece aquí, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Es una página pública, no tienen que hacer solicitud, simplemente buscarla y darle clic al botón de me gusta. Y el canal de YouTube, que es Ramón 30G, los invito a suscribirse porque suscribiéndose al canal de YouTube reciben, cada vez que subamos un programa a esta red, reciben en su correo electrónico el enlace y ya lo tienen de una buena vez y pueden ver su programa incluso antes de que sea publicado en nuestra página de internet. Siempre es un gusto, siempre es un placer, siempre es un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. Ayer la 3399, por cierto, se fue de 4-3 y falló la que menos pensaba que iba a fallar, que era Red Red Wine, que era nuestra línea del 5 y 6 nacional. Era la que menos pensaba yo que podía fallar y se perdió con la Fontana, que bueno, le dio por correr a la yegua a la Fontana y se ganó a Red Red Wine. El resto de las fijas ganaron. Yo pensaba que incluso esta yegua Dark Honey, que ganó la segunda valía ayer, yo pensaba colocarle la etiqueta chisme a Dark Honey, viendo que corría Princess Harry, que corría Life Forever. Y al final dije, bueno, no, vamos a dar la fija buscando un buen dividendo. 2-5. Después. Bueno, veremos qué pasa en este 5 y 6 nacional. Este sí es complicado, este 5 y 6 nacional de hoy. De hecho, la selección de la línea no fue tarea fácil y la estamos tomando en el peor lote del 5 y 6 de hoy, viernes. Pero bueno, eso les da una idea a ustedes lo complicada que está la situación en esta jornada válida para el juego de 5 y 6. En la primera válida tenemos un lote de ganadores de 2 o 3, más de 6 o más años. Vamos a indicar a Heliodoro, a pesar del hándicap, a pesar del puesto. Pero Heliodoro anda en un buen momento, viene de dos buenas carreras. La última contra Máximo me parece muy buena y lo acredita bastante en este lote. El 9 Aitor, que sin ser una estrella, es un caballo que tiene mucho chance en este lote. Y el 12, el Gran Samuel, que va de la Rinconada, viene de correr incluso este caballo contra Macunaima en un par de ocasiones. Yo pienso que él, por esas actuaciones más recientes, pudiera estar enredado aquí. Carrera medio rara, medio complicada, el 1, el 9 y el 12 para mí, abriendo la jornada válida para el 5 y 6. La línea, como les decía, la voy a indicar aquí en esta segunda válida, que es la peor carrera del 5 y 6, el lote de caballos perdedores de 5 o 6 años. Pero una vez que observé el video de este caballo de Clown, con el cual iban a echar una tremenda varilla en su última, bueno, yo pienso que aquí lo que tenemos que ligar es que el caballo no le dé por no partir, que parta, y que no tenga tantos contratiempos como tuvo en su carrera anterior. De ser así, este caballo partiendo por fuera, ahora con la monta del Pocho Lu, un cambio de monta bastante, bastante favorable, yo pienso que este caballo de Clown debería salir de perdedor, porque este lote es sumamente malo y la última carrera de este caballo fue, repito, bastante, bastante meritoria.
que no es una super torre, que bueno, es lógico, pero estamos hablando de un 5 y 6 nacional bien, bien, bien complicado, donde lo más parecido a una línea puede ser este caballo de clown. Así que vamos a ligar al pupilo de Héctor Reyes, de clown número 10, como nuestra línea en la segunda válida. La tercera del 5 y 6, una carrera para yeguas ganadoras de una en 1000 metros. Vamos a indicar a Silvery Moon, que viene de correr muy bien en su más reciente. Silvery Moon, cuando debutó allá en Valencia, la gente decía que bueno, que este iba a ganar clásicos, que iba a llegar al máximo lote. Problemas a montón ha tenido esta yegua que le han impedido, obviamente, tener una campaña más productiva. Aquí luce en este lote de ganadores de una. La incógnita puede ser Yara Queen, número 4, porque va a correr por primera vez en Valencia. Eso es lo que me frena un poquito con esta yegua. Que fuera de eso, se midió contra mejores. Sí, tiene casi un año sin correr, es verdad. Pero, insisto, es una yegua que, por haber enfrentado los ejemplares que enfrentó en la Rinconada, tendría como figurar o ganar en este lote. La otra yegua que voy a indicar es Happy Woman. Por su última carrera fue bastante buena y yo pienso que a ella se le puede presentar la carrera. Esta es una cuadra sorpresiva además, así es que tengan en cuenta Happy Woman en esta complicada tercera válida, donde nos quedamos con el 2, el 4 y el 8. 2, 4 y 8 en la tercera del 5 y 6. Una vez más les recuerdo suscribirse con el plan VIP para mañana y para pasado mañana. Solo para la Rinconada, con tres fijos para cada día de carreras y las morochas del resto, todo esto directo a su teléfono celular. Los números de cuenta aparecen publicados en la página 45 del Hachazo Hípico. Nos pueden llamar por el 0414-299-2963. Y en nuestra página web, ramon30g.wordpress.com, también tienen toda la información haciendo clic en la imagen del plan VIP. Cómo afiliarse, cuánto cuesta, de qué se trata, cómo trabajamos, todo eso está allí en nuestra página de internet. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales para hoy, la etiqueta NY con el pronóstico para el hipódromo de Aqueduct, los dos Pick Four, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL con la información para el hipódromo de Santa Anita, de igual manera pronosticando los dos Pick Four. La próxima semana debo recordarles o informarles para los que no sepan que habrá carreras el día miércoles 23. Miércoles 23 habrá carreras en el hipódromo de Valencia. Y luego el sábado 26 y el domingo 27 habrá carreras en La Rinconada. Solamente 3 días de carrera. Las inscripciones se llevarán a cabo en Valencia una vez que termine la jornada de hoy, allá en el óvalo del Cabriales. Pienso que las de La Rinconada se van a hacer el lunes, me imagino. No se pueden hacer el martes. Pienso que el lunes será el proceso de La Rinconada. Ya lo saben, miércoles Valencia, miércoles 23, sábado 26 y domingo 27 en La Rinconada. Cuarta válida, el mismo lote de la tercera, pero en este caso son los machos de 4 a 6 años, ganadores de una, 1000 metros. Vamos a indicar a Papá Camilo, que va de La Rinconada. Este caballo, si medio repite la carrera cuando él salió de perdedor, este caballo tiene con qué ganar aquí. La incógnita, como siempre, es cuando los caballos van a Valencia a correr. El 6 Rebelde, un caballo figurador, viene de mejorar bastante en su última. En su penúltima le tocó correr contra The Singer, que está desatado allá en Valencia. Y el 12 Water Classic, aunque tiene esa estadística en contra que llevamos aquí particularmente, la estadística del pana José Alejandro Ortiz con caballos primeros favoritos. Bueno, la estadística es terrible, pero este caballo Water Classic también corrió con The Singer, corrió con tres trucos, caballos si se quiere superiores. 1, 6 y 12 en la cuarta válida. En la quinta tenemos caballos ganadores de una, en este caso en 1400 metros. En esta carrera vamos a indicar a Loki Secret, número 3. Este caballo lo tenía José Francisco D'Angelo en La Rinconada. Va a ser su estreno en Valencia. Ya ustedes saben que esto, en mi caso, pues lo considero una incógnita porque las estadísticas en los últimos meses así lo indican. Es difícil para un caballo que va de La Rinconada ganar en su primera actuación en Valencia. Sin embargo, este caballo Loki Secret
enfrentó a ejemplares muy superiores a estos en la rinconada. Vamos a indicar a Gran Unicornio, número 4. Este, fíjense ustedes, debutó ganando allá en Valencia. Eso es meritorio. ¿Que sube de lote? Sí, es cierto. Pero, repito, este caballo puede ganar ahora en su segunda presentación valenciana. Y vamos a indicar a Black American, número 8, un caballo que viene de correr también contra el superior de Singer, contra Debes Gabriel. Me parecen dos carreras muy meritorias para este pupilo José Alejandro Ortiz, que tiene mucho que buscar acá. Indico entonces los números 3, 4 y 8 en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Llegamos a la prueba de cierre, la carrera donde va a correr el pote de la 33.99. Todo el mundo sabe, ¿verdad? A enviar la palabra pote a la 33.99, así es que no se queden afuera. Pote, 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 al código 3399. El código ganador, el código de las mantequillas del 30G. Carrera de reclamo en 1400 metros. El 4 Dardo viene de dos triunfos consecutivos, un caballo que incluso tiene figuraciones selectivas. La lógica, por supuesto, indica este pupilo de Blaimar Suárez. Prince Wizard, número 6, muy peligroso este pupilo de Alexis Delgado, caballo que ha corrido con mejores. Y la sorpresa, porque es un caballo que a veces se le sale la calidad, a veces corre muy bien, siempre se ha defendido en el reclamo, es Quick Pitch, número 12. Pienso que la morocha de cierre aquí a lo mejor no rinde por la presencia, por supuesto, un caballo muy lógico como Dardo, que obviamente estará en la morocha. Pero bueno, hay que tratar de buscar el mayor provecho, la mejor proporción posible en esta última carrera del 5 y 6. Obviamente, a enviar la palabra pote a la 3399, como lo hace todo el mundo, ¿verdad? Pote, 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 al código 3399, el código ganador, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad la invitación desde ya para mañana sábado, Carreras en la Rinconada. Aquí estaremos con ustedes llevando nuestro análisis, nuestro comentario y nuestro pronóstico para cada una de estas competencias. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los espero mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz viernes para todos.